Las primeras reacciones que ha provocado el anuncio que hizo ayer HKND, la empresa concesionaria del canal interoceánico, al seleccionar una ruta de 278 kilómetros de largo que cruzaría todo el territorio nacional desde Brito en el Pacífico hasta Punta Gorda en el Atlántico, pasando por el lago Cocibolca. Hay reacciones de expectativa en el sector empresarial, de optimismo por las obras complementarias a este proyecto en que las empresas nicaragüenses esperarían tener alguna participación, pero hay otros más cautelosos. El Centro Humboldt, por ejemplo, dice que esta ruta todavía carece de estudios de factibilidad económica, técnica y de impacto ambiental, y que la forma en que ha sido seleccionada más bien revela el enorme grado de discrecionalidad con que opera esta empresa china, pues prácticamente fue avalado de manera automática por la Comisión del Gobierno sin que éste hubiera tenido algún tiempo prudencial para discutir o avalar esta propuesta. Veamos la reacción del Centro Humboldt, uno de los principales centros independientes de análisis en el país sobre temas ambientales. Álvaro Navarro nos cuenta la historia. En realidad, estamos un poco frustrados con la presentación de los resultados, porque las expectativas, creo yo, y de una buena parte de la población nicaragüense, esperábamos la evaluación de impacto ambiental como se había prometido, y esa no llegó. Esa evaluación de impacto ambiental sigue estando pendiente. El concesionario chino Wanjin elogió las bondades del proyecto del canal interoceánico ante un auditorio de estudiantes universitarios. Este canal servirá para el desarrollo y la prosperidad de todos los países del mundo. Este canal va a ser testigo de otro apogeo de desarrollo de toda la humanidad. Aunque el auditorio de la Universidad de Ingeniería estaba abarrotado de estudiantes, los organizadores del conversatorio solo permitieron 5 preguntas de los universitarios. Si se han tardado prácticamente casi un año en definir la ruta por donde pasará el canal, eso sí, y ya decidieron que en diciembre se van a iniciar las construcciones, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para que tengamos los estudios de impacto ambiental? Si se va a iniciar en diciembre la construcción, eso significa que los estudios de impacto ambiental los deberíamos tener a más tardar octubre. Nos vamos a sentar igual en un espacio para analizarlos, evaluar este impacto ambiental, o de todas formas el canal va a seguir adelante y se va a construir sin importar los resultados que den el impacto ambiental. No vamos a iniciar el proyecto sin estudios factibles, científicos completos. Muy pronto se publicarán los estudios y tenemos confianza que podemos presentar un plan de protección medioambiental científico satisfactorio y empezar el proyecto a final de este año. Algunos estudiantes salieron con más dudas que respuestas. Que él no convenció con lo que dijo, ya que el impacto ambiental no aseguraron que cuándo lo iban a dar y cuándo lo iban a sacar a luz pública. HKND Group, nunca había escuchado hablar de ella, me metí en el internet, tampoco existe información mucha que se diga. Es una empresa relativamente nueva, tan milagrosamente salió cuando salió la cosa del canal. Respecto al medio ambiente, no, es cierto, él explicó, pero aún así necesitaría haber indicios claros de que no va a afectar tanto el entorno, de que no va a afectar el medio ambiente y si no va a haber repercusiones en un futuro. El Centro Humboldt advirtió que existe una inconsistencia entre lo que planteó la empresa china HKND y la consultora ambiental ERM. No hay una correspondencia en la cartografía, en los mapas que fueron presentados por HKND con los presentados por ERM. HKND en sus mapas se ve claramente de que la ruta que fue seleccionada pasa por debajo de esta área que está acá, que es el sistema de humedales de San Miguelito. Sin embargo, si fuese así, entonces quiere decir que no pasaría por el río Tule. Sin embargo, en estos mapas que presenta ERM, efectivamente la ruta pasa, ¿verdad?, por la parte sur del sistema de humedales de San Miguelito, que es un sitio Ramsar.
El Centro Humboldt también cuestionó la inoperancia de la Autoridad Nacional del Canal y su comisión asesora. Yo lo que sé es de que cuando en noviembre se reunieron y después por conversaciones que he tenido con algunos miembros, la otra reunión fue el día de ayer, ¿verdad? Hasta la 1:30 p.m. Entonces, ¿qué beligerancia puede tener una comisión? Primero, está compuesta por una cantidad bastante numerosa de personas y de que un estudio de este tipo necesita unos equipos técnicos de mayor versatilidad y de mayor profundidad técnica que una breve discusión o aprobación a mano alzada en una comisión de una reunión que puede durar un par de horas. Me parece que eso es realmente, increíble.